Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo. Este interactivo es de dos opciones. ¿Siente nostalgia cuando te recuerda o piensa en ti? Vamos a sacar dos opciones. Y vamos a ver si esta persona siente nostalgia. Pero también vamos a dejar mensajes para ti, ¿no? Vamos a ver. Bien, aquí tenemos las dos opciones. Opción 1, el cuarzo rosa. Opción 2, la amatista. Te pido que te concentres. Piensa en esa persona especial, no te cruces ni de brazos ni de piernas. Deja que la energía fluya y si es necesario, detén el video. Vamos a ver, vamos a empezar con la primera opción. Vamos a ver qué nos dice la primera opción. Bien. Nos salió el arcano del sol, ¿no? El arcano a donde nos está hablando de luz, de éxitos. Y yo te diría que con este arcano esta persona sí siente nostalgia cuando te recuerda, ¿no? Porque como vemos, aquí está el sol, pero acá hay dos personas, ¿no? Dos personas reconociéndose. Entonces, nos está hablando de que, bueno, que ha llegado la luz en una situación, la claridad en alguna situación. Y también nos está hablando de, bueno, de logros, de éxitos, pero a la pregunta que estamos haciendo, te voy a decir que sí, que esta persona sí tiene nostalgia y lo vamos a poner aquí y vamos a dar vuelta a este arcano, que acá nos está hablando, esto es para ti, que estás consultando, ¿no? Sí, que acá estamos viendo cómo tu vida, ¿no? Después de este fin de un ciclo. Vemos acá que sentiste que bueno, que se desboronó un parte de tu mundo, ¿no? En esta primera opción. Bien, lo vamos a poner aquí y vamos a ver las energías de esta persona por la cual estás consultando. Como el tener que ver aquí. Tener que volver a empezar, ¿no? Volver a construir, nos está hablando este arcano. Si más bien es un arcano donde nos habla de ciclos, de rompimientos, también nos habla de nuevos inicios. Vamos a ver. Vamos a ver la energía de esta persona por la cual estás consultando, a ver qué nos dicen sus energías, ¿eh? Vamos a ver. Bien. Vamos a sacar una más. Bien, acá tenemos las energías. Esta persona por la cual vos estás consultando está con la energía del experimentar. Eso nos está diciendo que esta persona está experimentando, está sintiendo cosas nuevas, evaluando cosas nuevas, cosas que no le habían pasado. Entonces está adquiriendo experiencias, ¿eh? Está con esa energía. Puede ser en todo, ¿no? Pero su energía está en experimentar nuevas cosas. Y como nos salió la comprensión, nos está diciendo que esta persona ahora está comprendiendo situaciones que en un pasado no comprendía. Está viendo con claridad otras situaciones, ¿no? Otras situaciones que esta persona quizás en un pasado no las veía y ahora está viendo cómo todos estos pajaritos vuelan libres, felices, y está aquí encerrado en esta jaula observando, ¿no? Observando, experimentando todas estas sensaciones, todo esto nuevo, ¿no? Esta persona está con esta energía, ¿no? Experimentando nuevas sensaciones, experimentando nuevas cosas. Bien, lo vamos a poner acá. Vamos a acomodar esto. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta
Primera opción. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, ¿qué vemos acá? Esta persona realmente se fue en búsqueda de un nuevo inicio, de un nuevo inicio en su vida, de un nuevo inicio en todos los aspectos, ¿no? Esta persona buscó nuevos inicios. A donde veo acá como que después de este nuevo inicio esta persona quedó totalmente bloqueada emocionalmente, ¿no? Como que está ahí como encerrada, ¿no? Como vemos acá, como este hermoso pájaro entre las rejas, ¿no? Que tiene la puerta abierta, pero no se da cuenta que tiene la puerta abierta, es como que se siente acondicionado, ¿no? Mirando y experimentando ahora sensaciones y pensamientos diferentes, ¿no? Pero sí acondicionada acá. Acá vemos a esta persona como está totalmente bloqueada, se siente bloqueada emocionalmente, ¿no? Después de haberse ido de una situación. Después que se fue de esta situación, esta persona, de un día para el otro tomó la decisión de que quería un nuevo inicio en su vida, donde quería estar, hacer un nuevo comienzo, experimentar nuevas cosas. La verdad que fue una decisión que tomaba muy a la ligera también, ¿no? No muy pensada la decisión que tomó esta persona. Acá vemos cómo se siente, ¿no? Angustiada, angustiado, se siente en soledad, totalmente bloqueado. El querer irse nuevamente de la situación en la que está actualmente. El recordar un pasado, ¿no? Recordar un pasado con cariño, con respeto, con amor. Un pasado que, bueno, que dejó impensadamente y sin tener que estar diciendo, me voy, pero no lo pensó. Dije, me voy, dejo atrás esta situación. Me voy a los nuevos inicios que yo quiero y terminó encontrándose que toda esta experiencia, ¿no? Que todo esto que buscó nuevo, lo único que hizo fue bloquearlo. Bloquearlo emocionalmente porque sí, podés conseguir muchas cosas, pero a veces cuando ha pasado tiempo con alguien, no es tan fácil olvidar así de un día para el otro. Quizás al principio puede ser que bueno, hay algo nuevo en mi vida, algo nuevo para experimentar, pero después cuando se pasa esa euforia, la persona recuerda, No es que se olvidó, me fui, chao, pego un portazo y me olvidé, no se olvida, no es así tan fácil. Siempre hay recuerdos del pasado y en este caso esta persona recuerda y te recuerda con afecto. Con mucho afecto. Y también recuerda que después de esta situación, esta persona se siente bloqueada emocionalmente, ¿no? Como que ahora se da cuenta que la vida no pasa solamente por la zona de confort y estar bien y un montón de experimentar situaciones vanas, sino que se basa en crear cimientos, ¿no? En crear raíces, en tener fortaleza y en lo rico que sos teniendo una pareja que te complemente, ¿no? Que te haga crear esos cimientos, ¿no? Fuertes y lo importante que es algo que en su momento no le llegó el apunte, ¿no? Que no lo creyó importante. Ahora es como que está viendo y experimentando esa sensación, ¿no? Esta persona vive pensando, recordando con nostalgia, sí, te recuerda con nostalgia, siente nostalgia de ti, te recuerda con buenos momentos, por lo que veo acá, recuerda buenos momentos que pasaron juntos, pero también siente el peso, ¿no? De que se fue sin, así de una forma tan fea, tan brusca y tan fría,
¿Y cómo está y se siente en este momento emocionalmente, ¿no? Muy pensativo, muy bloqueado, bloqueado esta persona, ¿eh? Vamos a ver, vamos a sacar de este otro tarot, a ver qué más nos dice para esta primera opción. Y yo te digo que sí, esta persona siente nostalgia, recuerda las cosas buenas que han vivido juntos. ¿Y cómo se siente en la actualidad, ¿no? Ahora está comprendiendo cosas que en un principio no había percatado. Esta persona, más allá de que se fue de tu vida, aún sigue conectado a vos. Energéticamente sigue conectado a ti. Sigue aferrado a ti, sabiendo que, bueno, que no está en tu vida, pero es como que no te puedes soltar, ¿no? Es como que te tiene en su mente, siente mucha nostalgia, te recuerda. A veces trata de mostrarse frío, pero es como que, o fría, ¿no? Como que la vida continúa. Yo no pienso en nada ni me acuerdo de nadie, pero sí. Y más que nada ahora, es como que lo veo que está pensando mucho, ¿no? Pensando mucho y recordando mucho su pasado. Y acá vemos como que en esta opción puede ser que ustedes sean llama o almas gemelas acá, ¿no? Y a donde esta persona contempla el horizonte, quizás algún día volverte a ver esta persona. Pero bueno, porque sabe que vos fuiste la persona ideal en su vida y que cometió el error de haber elegido otro camino, ¿no? Un camino que lo llevó a al estar bloqueado, al estar mal, al sentirse mal esta persona, ¿eh? Acá vemos donde este nuevo inicio que quiso empezar sin ti se perjudicó a sí mismo. Porque esta persona pasó de experiencia en experiencia. ¿Y qué consiguió? ¿Creció? No, no creció. No creció en nada. Lo único que consiguió es desilusión, no sentirse bien, recordar el pasado, sentirte, pensarte, esa energía quizás vos la estés sintiendo, porque lo debes sentir esta persona que te piensa. Constantemente, es muy probable que lo puedas llegar a soñar o te sientas angustiada y no sabes por qué, es porque esta persona te piensa, ¿eh? Piensa que bueno, que ese pasado que tuvo, que no valoró, ese pasado valía la pena, ¿no? Acá vemos que es una conexión, más allá de que no estén juntos, es una conexión de almas o llamas gemelas, y vemos cómo esta persona sabe la gran persona que sos vos, pero lo sabe ahora. En su momento no lo percató, no quiso darse cuenta, ¿no? O sea, no le importó en su momento. Ahora sabe la gran persona que vos sos, que sos una persona independiente, una persona con fuerza, que le diste mucho, pero mucho. Emocionalmente le diste mucho a esta persona. Bien, vamos a sacar meses que resuenen con esta primera opción y vamos a ver. Se dio vuelta, septiembre, febrero, julio. Sí, esos pueden ser los meses que resuenen en esta primera opción y vamos a sacar ahora para ti. A ver qué nos dice para ti. Como acá vemos, vos tenés. Después de este fin del ciclo, ¿no? Este nuevo comienzo. A ver, ¿qué nos dice de este nuevo comienzo para ti? Bien. ¿Qué vemos acá? ¿Cómo estabas vos
después de este fin de un ciclo, de esto que se derrumbó en tu vida, atormentada por este abandono, sin comprender, ¿no? Tantas cosas, con el preguntarte el por qué sucedió esto, por qué pasó esto. Esto hizo que te sintieras acondicionada con esa emoción, ¿no? Encerrada en esa emoción, con recuerdos, recordando el pasado, recordando todo lo que había sucedido, repasando el por qué, el pensando esta situación, a veces sintiendo dolor, a veces sintiendo rabia, a veces sintiendo de todo tipo de sentimientos veo aquí que sentiste en su momento, ¿no? Y decir, ¿por qué sucedió esto? Al punto que es como que te encarcelaste en esa emoción, ¿no? Sentiste que te encarcelaste en esa emoción, como que parecía que no ibas a poder salir de aquí, como que no ibas a poder romper esa emoción y poder salir. Vamos a ver, vamos a sacar una más. Bien, soltar y decidir. ¿Qué vemos acá? Evidentemente, el soltar fue una decisión, ¿no? Una decisión que llegó en no tan rápido en tu situación. Veo que llegó después de pasar mucho, ¿no? Pasan hasta el día de hoy, quizás por ahí tenés esos recuerdos de la situación en la cual vos pasaste y viviste, ¿no? Con esta persona. Pero tener que soltar, ¿no? Tener que romper esas cadenas emocionales para decir tengo que salir adelante, no puedo salir presa de esto que me está haciendo mal, no me deja avanzar, no me deja volver a vivir, ¿no? Que es lo más importante, volver a renacer y volver a hacer algo por mí. Entonces, el decidir, el decidir. Decidiste, decidiste. Vamos a ver qué más. Sí. Bien, mira. Decidiste mantener un equilibrio, encontrar un equilibrio y el tener amor propio, sobre todas las cosas, el tener amor propio, por lo que vemos acá, ¿eh? Decir, bueno, aprendo a amarme a mí misma, que es muy importante, ¿no? Ese amor propio, el amarte, el encontrar ese equilibrio, sobre todas las cosas, decidiste que ese equilibrio estaba en el amor propio. Y ahí es cuando empezaste a florecer nuevamente, ¿no? Después de este fin de un ciclo entre vos y esta persona. Y balanceaste, te balanceaste. Decís, yo tengo que ser justa conmigo, tengo que amarme, tengo que quererme y así seguir adelante, ¿no? Seas hombre o seas mujer. Bueno, eso hiciste y te pusiste en pie, empezaste a amarte y seguiste. Eso es muy, pero muy importante. Bien, vamos a ver esta persona. ¿Qué nos dice? Le vamos a pedir a los guías que nos diga esta persona, ¿siente nostalgia? Sí, siente nostalgia. ¿Te recuerda? ¿En este momento está bloqueada emocionalmente? Sí, está bloqueada emocionalmente. ¿Qué nos dice sus pensamientos ocultos que no quiere mostrar? ¿Qué nos dice? En ese momento me dejé llevar por la tentación. Vamos a ver qué más. Vamos a sacarles otro oráculo a ver qué más nos dicen. Sí, en ese momento se dejó llevar por experimentar. Experimentar nuevas sensaciones, nuevas cosas. Él recién ahora está con la energía de la comprensión, ¿no? De darse cuenta de lo que dejó atrás y lo que perdió esta persona, ¿eh? Vamos a ver. Sí, quiero volver a verte. Sí, esta persona quiere volver a verte. Seguro. No creas que no te pienso. Vamos. Tengo miedo a ser vulnerable, sí. Pero bueno, tuvo que pasar por un montón de situaciones para darse cuenta y valorar lo que perdió realmente, ¿eh? Una más. Tengo que sincerarme con vos. Sí, eso es lo que esta persona tiene muy presente en su mente y en su corazón. Como vemos acá, te está pensando con nostalgia, ¿eh? Sí, te está pensando con nostalgia. Esta persona te piensa y te piensa demasiado. Te recuerda con amor, con nostalgia por todo lo que vos fuiste en la vida de esta persona, ¿eh? Y cómo está al día de hoy, como vemos acá. Bien, vamos a sacar una carta de este otro oráculo y esta carta es para ti. A ver qué nos dice.
Bueno, la sirena del eclipse, un poderoso cambio de energía. Sí, para ti un poderoso cambio de energía. Cuando vos decidiste soltar, cuando decidiste decir no, tengo que equilibrarme, amarme a mí misma, realmente hiciste un cambio energético impresionante. Cuando vos hiciste este cambio energético, no solamente vos, sino que todos los que estaban alrededor tuyo se lo notaron a este cambio y hasta cambiaron de actitud contigo. Y vamos a decir, Victoria, ¿cómo? Sí, cambiaron de actitud, ahora te ven de otra forma. ¿Por qué? Porque vos te amás a vos misma o a vos mismo, estás empoderado, estás fuerte y acá, ¿no? Como vemos, tenés una energía fuertísima. Hiciste un poderoso cambio. Cuando vos decidiste hacer esto, equilibrarte, amarte y pensar en vos, hiciste un cambio que a esta persona, por más que no la hayas visto o no sepas nada de esta persona lo sintió ese cambio también, ¿eh? Porque, como vemos, esta persona, te dije, está muy conectada contigo, muy, pero muy conectada contigo, ¿eh? Y las personas que estuvieron y a tu alrededor y te conoces se dieron cuenta del gran cambio que vos hiciste. Vamos a sacar una carta de este otro oráculo. A ver qué nos dice. Se cayeron estas tres. Bueno, vos diste dar para recibir. Sí, vos diste mucho, mucho hiciste por esta persona. Por eso para ti vienen momentos bendecidos. Y vos me vas a decir, sí, vienen momentos de grandes bendiciones, de grandes cambios. Y la hora de la siesta, ¿no? Es la hora de descansar, de estar tranquilo, de no ponerte nerviosa ni nervioso, de decir, porque vienen grandes cosas para ti, llegó el momento que el universo te va a dar estas bendiciones que tanto mereces a tu vida, ¿no? Que así que quédate tranquilo, que nada ni nadie te va a molestar, te va a volver a hacer daño, ¿eh? No va a haber ninguna zorra, ni zorro, ni nada que te puedan dañar, ¿eh? Porque el universo, como te digo acá, te va a traer grandes bendiciones. Y vos vas a ver, porque si vos ves en esta carta, aquí hay un zorro, ¿no? Ahí, expectante. Pero ese zorro se ha dormido. Vos vas a ver cómo este zorrito que está acá, por eso te dice a la hora de la siesta, a donde vos vas a ver cómo se le ha vuelto el mal que te ha causado a vos emocionalmente y en todos los ámbitos de tu vida, ¿eh? Así que date tranquila, porque ahora llegó el momento de recibir grandes bendiciones en tu vida, y una de esas bendiciones es ver esto, como ahora todo cambió. Vamos a sacar ahora una carta de este otro oráculo. A ver qué nos dice, que también es para ti. El cuarzo azul. Posee vibraciones que serenan, equilibran los estados de ánimos, convulsiones y cambiantes. Es un excelente antídoto para los dolores de cabeza y garganta. Ayuda a conectar con la voz interior y expresar mejor nuestras ideas y sentimientos. Esta carta te apareció hoy para pedirte mayor calma y serenidad en tu forma de pensar y decir las cosas. Es mi momento de escuchar tu voz interior y meditar. Recuerda que con el poder de la palabra puedes lograr manifestar las ideas en concreto, ¿eh? Así que a escuchar tu intuición y recuerda que con la palabra puedes manifestar lo que vos querés. Así que por eso te dice el universo, tranquila, porque llegó tranquilo, porque llegó el momento de recibir tanto que has dado. Entonces te estoy diciendo, ahora vienen grandes bendiciones para vos, ¿eh? Así que estate tranquila o tranquilo, que vos vas a poder ver cómo esas personas que te causaron tanto dolor, hoy el universo le está devolviendo esto, ¿no? A esta persona. Vamos a sacar un ángel del romance para esta situación, a ver qué nos dicen los ángeles del romance. Una carta para esta primera opción. A ver qué nos dicen. Se cayeron muchísimas. Bueno, vamos a tomar la primera. Por eso te dije, puede ser que sea una conexión de almas gemelas acá, ¿eh? Por eso esta persona, más allá de que se fue de tu vida, ya no salió acá con esta otra carta. Siguen conectados uno con el otro, se siguen sintiendo y esta persona
Por más que no esté, que no te vea, te piensa y vos lo seguís sintiendo. La seguís sintiendo esta persona. Esta persona sabe que como tuvo contigo y la tolerancia que vos le tuviste, no la va a tener con nadie. Lo sabe perfectamente bien. También sabe que no te valoró y hoy recuerda todo lo que vos fuiste con esta persona, que estuviste ahí. Siempre, de todas las formas había por haber, no te valoró en su momento, ahora sí estás en su recuerdo, ahora sí quisiera volver a verte, quisiera volver a cambiar las cosas, pero bueno, ya pasó el tiempo, te recuerda con nostalgia, le gustaría volver a verte, como dice acá, pero tiene miedo, sí tiene miedo, sabe que tiene que sincerarse, tiene miedo a ser vulnerable, ¿no? Pero bueno, ahora está comprendiendo y se está dando cuenta de esta situación. Pero para ti, como te dije, vienen grandes cosas. Has hecho un cambio impresionante, un cambio que todo el mundo se ha dado cuenta de ese cambio que vos has hecho. Y me parece bárbaro que así sea, ¿no? Y recuerda, vienen grandes bendiciones para ti, pero muy, muy, muy grandes. Ya vas a ver en los proyectos, en las emociones, en todo. Vamos a sacar las iniciales. La letra G. La letra H, la M, la A, la U, la W, la I común y la C. Bueno, recuerda que pueden ser nombre y apellido o apodo de esta persona. Bueno, esta es la primera opción, espero que les haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario y vamos a pasar a la segunda opción. Aquí estamos con la segunda opción. Vamos a ver qué nos dice la segunda opción. Bueno, nos salió el arcano de la justicia. Y acá también te voy a decir que esta persona sí, cuando te recuerda, cuando siente nostalgia, ¿no? Siente esa nostalgia porque nos salió el arcano de la justicia. Y eso nos está confirmando, vamos a ver qué nos dice el resto de las cartas, pero que sí, que te recuerda. Y que siente nostalgia, ¿no? Que es como que va más allá, ¿no? De poder detener esa nostalgia, lo que siento acá, con esta persona. Y a ti, la emperatriz, te sale la evolución, el crecimiento, el mirar hacia el futuro, ¿no? El pensar en vos y todo lo nuevo, y todo lo nuevo que viene de acá para adelante, Bien, vamos a poner acá, vamos a ver qué energías nos muestra esta persona. Vamos a ver. Es como yo siempre digo, no es tan fácil decir me voy y me olvido. No, no es así. Mucha gente cree que sí, pero no. Siempre, siempre hay recuerdos, ¿eh? Bien. La voz interior. Esta persona está con la voz interior, ¿eh? Eso nos está hablando de que está pensando, que está experimentando muy dentro suyo pensamientos y emociones que nunca lo había hecho, pero en este momento sí lo está haciendo, ¿no? Está con esa energía y muy mental, muy, pero muy mental. Es como que siento que esta persona es una persona que, bueno, que ahora está pensando, ¿no? Si yo hubiese hecho así, si yo hubiera hecho, es como que está postergada mentalmente, ¿no? Porque es como que veo que hasta le está haciendo mal en cómo seguir, ¿no? Con su propia vida y en las decisiones, el pensar tanto, ¿no? Si yo hubiese hecho esto, si yo hiciera esto otro, y está ahí, ¿no? Con eso, con esas preguntas y autorrespuestas a sí mismo, que no, que todavía está como que ahí, ¿no? Internado en esos pensamientos que lo están atormentando o atormentando a esta persona, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción, que como te dije, lo veo de esa forma, lo siento de esa forma, ¿no? Sí, sí.
bueno, salieron dos y salió esta, mira, pegada a esa. Increíble. Esta persona sabe que no fue justo contigo, ¿no? Que inclinó la balanza hacia su lado y hacia lo que quería, que se fue, dejó esta situación atrás. Yo te puedo decir que en este momento hasta esta persona por ahí, si alguien le habla o le dice de vos, es como que no le gusta. ¿Pero por qué? Porque siente que hizo malas cosas, siente que no fue justo en una situación, que se fue de esa situación, porque como que no quería estar más ahí, se sentía mal. Era como que había también un entorno tóxico acá colaborando en esta situación entre vos y esta persona, que bueno, como que hizo que esta persona inclinara la balanza hacia todo lo que le convenía a esta persona y para fluir mejor esta persona, ¿no? Acá vemos cómo le está pidiendo el universo, ¿no? Pidiendo al universo que la vida cambie, que cambie. Es como que le molesta si alguien le dice algo, es como que hace que no escucha o te cambia de tema. Esta persona es como que le pide al universo diciendo: quiero que se manifieste algo en mi vida, quiero que mi vida cambie, no quiero que estar como estoy ahora, quiero estar bien, quiero estar feliz, quiero tener logros. ¿Por qué se siente así? Porque acá vemos cómo esta persona quisiera cambiar las cosas, ¿no? ¿Por qué quiere cambiar las cosas? Porque mira, increíble, salió de nuevo esta carta. Te piensa, sí, te piensa con nostalgia, te piensa todo lo que ustedes podrían haber hecho y que hicieron juntos, ¿no? Y que no fue justa esta persona, pero hoy está actuando la justicia, ¿eh? Entonces vemos cómo está tan atormentada mentalmente y hablando consigo mismo, diciendo: qué mal que hice, porque hice esto, no debería hacerlo. Te recuerdo con cariño, recuerdo todo lo que hicimos, todos los momentos que pasamos. Si yo no hubiese hecho esto, sí, pero yo también hice esto, o sea, pero ella también hizo esto y entonces pasó esto otro, ¿no? Pero este entorno tan que hubo acá en el medio hizo que, bueno, que sucedieran cosas que no tendrían que haber sucedido, ¿no? Está como con ese autopreguntas y respuestas, ¿no? En su cabeza. Y es como que en esta persona le está afectando a nivel de decir: estoy acá estancada, ¿no? Estancada en esta situación. Tengo que salir de esta situación. No puedo seguir estancada en esta situación. Como que se siente así esta persona, ¿no? Estancada. Estancada por los pensamientos. Es como que no puede ser feliz en otras situaciones porque como que no se encuentra. No se encuentra, pero bueno, está ahí. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. ¿Viste que te dije que había un entorno tóxico en el amor? Mira. El diablo. Y acá vemos el paje de copa. Nos está hablando, o sea, acá nos está hablando que hubo un entorno tóxico. Acá hubo energías, toxicidad. Acá hubo cosas que hicieron, ¿ves? Que cada uno se fuera por su lado. Sí. O algo que lo atormentó, pero esta persona está enfocada en el pasado, ¿eh? Está enfocada en el pasado. Sí, quisiera volver a tener un logro, pero sabe que que acá hay muchas cosas que aclarar, ¿eh? Habría muchas cosas que cambiar, habría que, quizás este entorno tóxico puede estar dentro de la familia también, ¿eh? Entonces, habría cosas que habría que tomar una decisión. Dejo esto de lado y vuelvo, porque no quiero volver a esta toxicidad. Todo esto que hubo acá, hubo trabajos energéticos, gente tóxica metida entre ambos, ¿no? Esta persona sí quiere volver a ese pasado, quisiera volver a decirte cosas que en su momento no te dijo, quisiera volver a tener un logro romántico. Sí, le gustaría tener un logro romántico, pero sabe que tiene que venir de una forma correcta, sabe que hay cosas que tiene que aclarar. Sabe también que hay personas que no deberían estar más entre ambos para poder.
Hay una situación que hay que sacar acá. Hay personas que hay que sacar para poder evolucionar, ¿no? Y es como que esa pregunta se la hace todo el tiempo y se la responde todo el tiempo. Por eso está muy mental. Y con esta carta te quiero decir que esta persona sí te piensa, sí siente nostalgia, sí te recuerda. Sí, te recuerda bien, ¿eh? Porque te recuerda bien esta persona, ¿eh? Esta persona tiene sentimientos por vos aún, ¿eh? Tiene sentimientos por vos, por lo que yo veo aquí. Vamos a sacar los meses, a ver qué nos dicen, a ver si coordinan contigo en alguna fecha o algo. Sí. Sabe que actuó mal, actuó muy mal, diciembre. Agosto, junio. Actuó muy mal esta persona, muy pero muy mal. Al punto de que inclinó a su beneficio propio, ¿no? A decir, no, tengo que estar bien yo, pensar en mí, me alejo porque, bueno, hay cosas que en este momento no puedo solucionar y entonces mejor me voy. Pero después de que se fue, se quedó pensando, ¿no? Y si yo hubiese hecho esto, y si yo hubiera hecho el otro, y si esta otra persona hubiese hecho el otro, pero no, está todo esto en el medio que no nos deja ni nos va a dejar estar, ¿no? Es como que es muy difícil la situación acá, es como que sabe que tiene que solucionar una situación para estar bien, ya hay que cortar cosas acá para poder evolucionar, ¿no? Acá hay un entorno que no nos dejó fluir como pareja. Está muy claro acá en esta opción, ¿eh? Bien, vamos a ver qué más nos dice para vos. Acá veo una carta que está de vuelta, la vamos a poner bien. ¿Qué más nos dice para vos el oráculo? Vamos a ver. Sí, la verdad es que yo veo que esta persona por eso piensa. Piensa y se contesta sola, solo. Muy solo, solo. Vamos a ver. Bueno, ¿qué nos sale para vos? La dualidad, la sombra, ¿no? El tener que conocer las sombras, el desenmascarar, el ver las máscaras, ¿no? El desenmascarar a alguien. Esta persona es muy probable que te haya mentido a vos y vos hayas descubierto esa mentira o te engañaba diciéndote algo que vos descubriste, ¿no? Porque acá ves las máscaras en tus manos, cómo descubriste esto, ¿no? Esta sombra, esta dualidad, la oscuridad de esta persona y la luz, ¿no? Las dos cosas. Vos descubriste esto. Y acá vemos cómo vos te quedaste ahí como diciendo, sorprendida, ¿no? Con los ojos grandes, diciendo, ¿cuántas cosas más habrás que yo no sé, que no descubrí aún, ¿no? Porque es como que descubriste una parte de esta persona que no te la esperabas. Realmente no te la esperabas, ni pensabas que pudiera ser así, ¿eh? ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, acá vemos los cambios, ¿no? Decidir, digo, tengo que hacer un cambio. Voy a hacer un cambio después de esto que me sucedió, después de esto que descubrí, después de esto que pasó, tengo que hacer un cambio. Sí, radicalmente tengo que hacer un cambio. El tener que guiarte por tu intuición es importantísimo. Recuerda que tu intuición es sagrada, es poderosa, así que escúchala, así como empezaste a escucharla, sigue escuchando tu intuición, ¿eh? Sigue escuchando tu intuición que va a ser la que te va a llevar a encontrar mucha verdad, ¿eh? ¿Qué vemos acá? Bueno, vemos cómo tu intuición y tu diálogo interno te llevó a la paz, porque acá vemos cómo vos dialogaste internamente con vos misma. Cómo escuchaste tu intuición y te dio las respuestas de muchas cosas que vos necesitabas y encontrar esa paz para poder seguir adelante, que eso es muy importante. Así que me alegro que hayas encontrado esa paz que tanto necesitabas para poder estar bien, ¿no? Porque en su momento
el descubrir esta sombra de esta persona, de estas máscaras, a vos realmente te dejó como un shock. Pero decidiste seguir creciendo y seguir evolucionando, dándole para adelante, a pesar de todo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a sacar pensamientos de esta persona profundos, a ver qué nos dicen. Sí. Bueno, me dejé llenar la cabeza en tu contra, fue un error. Sí, fue un error. Por eso te digo, acá hubo entorno tóxico, hubo mucha toxicidad, muchas cosas que se cayó esta. No olvido tu mirada, sí, mucha toxicidad. A ver, se cayeron. Sí, que a lo mejor va a ser demasiado tarde, sí. Quiero sentir tu piel, extraño tu olor. Vamos a ver. Bueno, vamos a tomar estas dos más que se cayeron. Tres son. A ver, me siento desconcertado. Sí, es como que se pregunta, te digo, se pregunta, se responde solo. Siempre pregunto por vos. Es como que esta persona pregunta a alguien por vos. No sé cómo actuar. Sí, la verdad es que se siente como que realmente sus pensamientos le están apuñalando el cerebro, ya es como que tanto pienso, me respondo, pregunto. Esta persona quisiera. Acá hubo, como te dije, un entorno tóxico que hizo que ustedes no estén juntos, ¿no? Que no puedan estar juntos. Se dedicaron exclusivamente a separarlos, por lo que yo veo. Entonces, acá como esta persona refleja, ¿no? Y se da cuenta hoy en día que se dejó llenar la cabeza. Se da cuenta de eso. Vamos a ver qué nos dice el oráculo para esta segunda opción. Bien. Yo te diría que acá no te sientas sola, ¿eh? Porque acá el oráculo es como que nos está diciendo, hay a veces que te sentís muy sola, como que te falta, ¿no? Como que te falta la otra parte. Te sentís muy sola, muy solo, muy en soledad y extrañas a esta persona y la pensás y no la querés pensar y la pensás igual. Es como que parte de vos falta, ¿eh? Tenés que ser más flexible contigo mismo y con esta situación, pero ya verás que esto va a dar un cambio, ¿eh? Esto va a cambiar. Así que aprende a ser flexible contigo mismo, a disfrutar esta paz, a guiarte por tu intuición y a no sentirte tan sola, tan solo, decirme, Victoria, estoy sola, no puedo rehacer mi vida amorosa, qué sé yo, siempre se obstaculiza con algo. Es porque debes ser más flexible con vos, ¿eh? Y ver las cosas de otra óptica, porque después de esto no quiere decir que todas las personas sean iguales, uno no puede ser negativo que esta otra persona va a ser igual que esta otra, puede pasar una, dos, tres veces, o no, o después de la segunda vez quizás, o después de esto que te pasó, la que venga, nadie es igual, ¿eh? Entonces, tratemos de ser más flexibles con esta soledad, ¿no? Y con uno mismo. Entonces, si vos te guiaste por tu intuición y dialogaste internamente con vos y decidiste hacer un cambio y hoy encontraste paz con ese cambio porque pudiste evolucionar y crecer, también tenés que crecer emocionalmente y darte una nueva oportunidad con esta persona, si quiere volver y vos lo querés aceptar bien, y si no, con la persona que venga a tu vida. Pero tenés que cambiar esa energía, ¿no? Para abrir estas puertas a lo emocional, porque yo siempre digo, no hay que esperar nada ni nadie, ni paralizar la vida por nada ni nadie. Si esta persona viene y vos querés que vuelva, bueno, si no, ya fue, ¿no? Porque tuvo su oportunidad. Pero desde ya te digo que emocionalmente sé flexible emocionalmente, no te sientas así, porque después que esta persona se fue de tu vida, vos empezaste a sentirte que algo faltaba en vos, ¿no? Y sentirte con una soledad muy grande, y eso, te está causando un daño, ¿eh? Bien, vamos a ver, vamos a sacar una carta
este otro oráculo que también es para ti, a ver qué más nos dice. Vamos a ver qué más nos dice. El ángel del tiempo. Bueno, trabajando muy duro. Esto nos está diciendo que, bueno, que ya vas a ver, o sea, el tiempo, yo siempre considero que más allá de todo el tiempo, hace que las heridas, que el dolor se alivianen, ¿no? Entonces uno ya lo empieza a ver de otras perspectivas a las cosas, ¿no? Porque quizás en el momento la impulsividad y el dolor y la angustia hace que las veas de otra forma las cosas, y como que estás en un modo negativo, ¿no? Pero el ángel del tiempo está trabajando muy duro para que tu vida cambie, ¿no? Para que vos evoluciones, para que vos estés bien, para que vos salgas adelante, ¿eh? Eso nos está diciendo el ángel del tiempo. Vamos a sacar una carta de este otro oráculo para vos. A ver qué nos dice. Gemas. Cayo. Bueno, la turmalina sandía. Ha llegado a ti para conferirte amorosidad en tu vida. ¿Viste que te dije? Tenés que ser más flexible con este, ¿eh? Para que te abras a amar y a ser amado. Para que vuelvas a tener fe y ganas de tener un romance. Y sobre todo para que comiences a amarte, a mimarte con todo tu corazón. Reflexiona sobre esta actitud y creencia. Precisas cambiar para sanar tu mirada hacia el amor. Esta gema te aportará a nivel espiritual equilibrio, alivio emocional, alegría, entrega. Afirma, soy amor, merezco dar y recibir amor con alegría, ¿eh? Por eso te dije, o sea, vos has hecho cambios, has descubierto cosas que, bueno, lógico, te han hecho mucho mal, has sacado máscaras, ¿eh? Grandes verdades que te han dañado mucho emocionalmente. Y es como que desde ese momento sentiste que parte de vos falta, ¿no? Y sentirte esa soledad. Tenés que ser más flexible, a aprender a amar y a dejarse ser amado, ¿eh? No todas las situaciones son lo mismo, ¿eh? Y qué increíble la sincronicidad de las cartas, que te sale esto, que te está diciendo, que te está afirmando lo que yo te estoy diciendo, ¿eh? Bien, vamos a sacar ahora un ángel del romance para esta opción y luego vamos a sacar las iniciales para ver qué nos dicen. Vamos a ver. Bueno, esto puede estar afectado por niños, o sea, esta opción también puede haber habido niños que afectaran acá, ¿eh? Puede ser que esta persona haya sido una relación oculta o haya tenido hijos, algo oculto, está afectado por adolescentes, por niños, algo hubo acá con respecto a los niños que afectó esta situación en esta opción, ¿eh? Vamos a sacar las iniciales, a ver qué nos dicen las iniciales, la O, la Z, la D, la X, la R, la K. Recuerda que pueden resonar contigo o no, la N, la P y la S, ¿eh? Bien. Pueden ser nombre, apellido o apodo de esta persona. Bueno, esta es la segunda opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Los quiero mucho y hasta pronto.